Yo creo en un Dios poderoso. ¿Pueden decirlo conmigo? Digan todos juntos, yo creo. Yo creo. ¿Lo decimos otra vez? Amén. Nosotros estamos confesando. Y cuando uno confiesa, hermanos, en la confesión hay poder. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que hay dos pasos. Una es lo que se ejecuta dentro del corazón y luego es lo que yo pronuncio. Quiero decirte en esta tarde que nosotros creemos en un Dios viviente. ¿Saben? Hay alabanzas que te marcan, y a mí hace muchos años una alabanza que marcó Dios mi corazón es esta. El hermano Emilio también la cantaba, la cantábamos mucho en aquel tiempo, pero cuando yo la escuché por primera vez impactó mi corazón, y es esa alabanza que dice: yo creo en un Dios viviente que tiene ojos y me ve, que tiene boca y me habla, y que un día yo estaré con él. Miren, hermanos, que Dios bendiga a los compositores de este tiempo que están componiendo alabanzas para el Señor. Indudablemente hay alabanzas que son una bendición, pero perdonen, hay otras alabanzas que no tienen que ver nada con la adoración. Porque una alabanza tiene que hablar de Dios poderoso, de la obra del Señor, de sus maravillas. Y hoy, hermanos, hay muchas alabanzas que te hablan pues de cosas que no tienen que ver nada. Pero saben, hermanos, para que una vida sea impactada, no va a ser impactada porque uno cante diciendo: no me critiques, invítame a un café. Una vida será impactada cuando diga: yo creo en un Dios viviente. ¡Amén! Que tiene ojos y me ve, tiene boca y me habla, y un día yo estaré con él. Y saben, estando ahí sentado, yo le decía al Señor: dame un pensamiento de tu palabra para esta preciosa iglesia, a fin de hacerles bien en el nombre del Señor. Y miren, quiero decirles en esta tarde que necesitamos hoy más que nunca no desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Escuchen, porque así empieza la palabra del Señor. No te desvíes del propósito de Dios para tu vida. Aunque a veces vengan circunstancias adversas, lo importante es entender que Dios está de tu parte. Si alguien quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, aquí va pues una pequeña muestra. Cuando tú estás haciendo un trabajo para el Señor y ves que se levantan demonios poderosamente, pero aún levantándose demonios, levantándose problemas, tú sientes paz en el corazón, eso significa que Dios quiere que sigas en ese propósito. Pero cuando estás realizando algo donde todo te sale bien, donde todo parece que viene rodado, pero no tienes paz en el corazón y estás intranquilo, es el tiempo de meditar, porque no son los movimientos exteriores lo que te tiene que mover. Lo que te tiene que mover es el propósito de Dios dentro de tu corazón. No mires lo que está delante de ti, no mires la tormenta que se ha levantado, ni el sol de justicia que está detrás de aquella tormenta. Por lo tanto, te digo en esta tarde, no dejes que ningún demonio confunda tu visión. Tú has creído primero en un Dios vivo, en un Dios poderoso y en un Dios que tiene todo el control de tu vida. ¿Cuántos creen en esta verdad? ¿Tú crees en esta verdad que Dios tiene el control de tu vida? Por lo tanto, no te desvíes del propósito de Dios. Miren, yo lo voy a leer para no tomar mucho tiempo. Ustedes conocen la historia de sobra que les vamos a contar. Hay un hombre llamado José que tiene 11 hermanos. Ya saben todos la historia. Era un soñador, tenía sueños, no por su cuenta, porque, hermanos, miren, la persona peligrosa es la que sin recibir nada de Dios todo quiere hacer. El que tengo bien soy yo. Sin recibir nada de Dios todo quiere hacer. Eso es peligroso. Pero cuando esos sueños y visiones son de Dios y Dios las manda y Dios las respalda, no vivas el comentario de la gente, ni te alimentes tampoco del qué dirán. Lo importante es lo que Dios dice de ti. ¡Aleluya! ¿Saben? Hoy
hoy se mueve mucho el pueblo, ¿por qué dirán? ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué hablan las personas? ¿Y qué están diciendo? Y perdónenme, hermano, a veces no hacemos más de cuatro cosas porque decimos, aquel no le va a sentar bien o la otra se va a enfadar. Yo digo, no es el tiempo de entretener ni tampoco de contentar. Hay que hacer la voluntad del Señor y viviendo en la perfecta voluntad de Dios, aunque la gente al principio no lo entienda, tarde o temprano la gente se verá cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba dentro del propósito de Dios. Porque en el tiempo Dios pone a cada uno en su sitio. José, vendido por sus hermanos, ¿por qué motivo? Porque soñaba. He visto 11 estrellas, la luna y el sol que se inclinaban ante mí. Se lo cuenta su padre. Su padre dice, hijo, pero que yo, tu madre y tus hermanos, vamos a postrar. Pero el versículo termina diciendo, pero Jacob meditaba en todas estas cosas. Sencillamente porque el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene capacidad, aunque vea en otros que tienen proyectos de grandeza, no le miran por encima del hombro, sino que están meditando a ver lo que Dios quiere para sus vidas. Hoy es el tiempo de no poner tropiezo a los que vienen detrás. Hoy es el tiempo que si tú tropezaste en una piedra, tengas la capacidad de los años de la experiencia y empezar a quitar las piedras del camino para que los que vienen detrás no tengan esas piedras. Señor, qué bien. Aquí hay hombres que han sufrido por el Evangelio y hemos pasado muchos, hermanos. Y si cada uno contáramos una experiencia, esto sería algo terrible. Es verdad que hoy los jóvenes que vienen avanzando, ministrando, ya vienen con mucho terreno y con mucho trabajo ya hecho. Pero eso no tiene que ver nada, hermano. Lo importante es que en aquel tiempo nosotros tuvimos la fuerza, la valentía, que aunque había piedras en el camino, tuvimos la capacidad para pasarlas, porque sabíamos que había un propósito de Dios para nosotros. Pero de esa misma manera, hoy no podemos sacar a relucir los años que llevamos para reclamar las posiciones y los sitios. Miren el convertimiento que hoy hay generalizando en la obra del Señor. Cuando alguien se enfada en el culto, lo primero que dice, a ver qué pasa conmigo, que llevo 30 años en la iglesia, sentado en ese banco y siempre en el mismo sitio. Y sin embargo, uno que lleva 4 días ha adelantado el que lleva 30 años. ¿No será que el que lleva 30 años solo lleva los 30 años dentro del culto, pero no ha tenido un cambio verdadero? No ha tenido un convertimiento verdadero. Y les digo algo, hermanos, los años no son los que convierten en la vida. Lo que convierte una vida es entregarse a Dios con todo el corazón. Si es para Dios, dáselo fuerte. Pero yo no quiero detenerme mucho, quiero ir rápido. Oh, Dios mío. Estamos gozando, ¿no? Lo han vendido. Y dice la Biblia que cuando lo han vendido, llega como esclavo. Y como esclavo va a la casa de Potifar. Allí Dios le bendice, lo pone sobre toda la casa. Sencillamente, miren, hermanos, escuchen esta palabra y que nadie se ofenda. El que de verdad está convertido, aunque las circunstancias sean adversas y todos los dedos te señalen como culpable, tarde o temprano esos dedos irán cambiando de dirección. Sencillamente porque cuando Dios señala a alguien, no lo hunde, no lo tira, ni tampoco es para echarle en cara nada. Cuando Dios señala a alguien, es para bendecirle, para prosperarle y para levantarle. Y allí está mayordomo. Aquel hombre no se preocupaba de nada de su casa. Todo estaba a cargo de José. Pero ya saben ustedes la historia, ¿verdad? Es una iglesia de muchos años. Ocurre aquello que ocurrió. Las pruebas, escuchen, las pruebas le daban como culpable. Sí. Todo apuntaba en su contra. Pero él vivía en la voluntad de Dios. Él no dice nada. No abre su boca. Él sabe que es inocente. Aunque las pruebas le son contrarias y todo lo que rodea da que él es el culpable, pero él guarda
hermanos, silencio, lo mandan a la cárcel. Y estando dentro de la cárcel, hermanos, ¿qué tendrá la gente que ha conocido a Dios de verdad y que está convertido desde el alma? Que aun estando en la cárcel, tiene un don de Dios tan especial que cuando el jefe de la cárcel lo ve y lo observa, dice, este no es como estos otros. Lo pone al frente de todo y él tampoco se preocupa de nada. Es decir, donde va, lo señalan, pero donde va, Dios los prospera. ¡Qué bien! Te voy a decir algo. Siempre que venga de parte de Dios una gran bendición para ti, siempre habrá una gran oposición. Que querrá cortar el plan de Dios para ti. Yo no creo en un Dios de casualidades. No creo en aquello y digo, bueno, fue por suerte, fue sin darme cuenta, pasaba por allí. No. Nosotros somos expertos en la improvisación. Se rompe un banco, lo arreglamos con un tornillo, aunque no sea el mismo. Se rompe el micro, ponemos un cacho de cinta aislante de cualquier manera. Pero nuestro Dios no es el Dios de la improvisación. Nuestro Dios es el Dios de los planes, de los propósitos, que todo está en el hueco de su mano. Y te digo algo, el plan de Dios para ti es perfecto. El plan de Dios para ti es santo. No te desvíes del plan de Dios para tu vida. Aunque lo veas todo oscuro, aunque lo veas todo contrario. No sé si aquí hay alguien que está orando para que Dios convierta a su familia, para que Dios los salve. Te podía contar por experiencia que a veces estar solo convertido en una casa es algo muy difícil, muy complicado. Miren, hermanos, con 12 años me llamó el Señor al Evangelio. Estaba en el coro tocando la guitarra y al poco tiempo, hermanos, a la edad más o menos de 15 años, este señor que está aquí detrás me levantó como candidato. Toda mi familia en conversa, él los conoce bien. Y en aquel tiempo, hermanos inconversos, desde los raros, de los fuertes, que para ellos un convertido de su casa era como una maldición. Mi padre, el único orgullo que tenía era que cuando él tuviera una juerga, perdón, si alguien estaba en luto, era que su hijo tocara la guitarra, para él era su alegría. Pero él no se había dado cuenta que el hijo ya no quería tocar para el mundo, que estaba tocando para el Señor. Todos inconversos, hermanos. A veces entraban al culto a buscarme y yo me tenía que esconder detrás del púlpito, pero estaba orando, convierte a mi familia, convierte a mi familia. Miren, hermano, cuando menos lo esperaba, dos hermanos míos que se han ido con mi padre a Barcelona, la primera vez que han entrado en una discoteca, al salir uno de ellos le ha pisado el pie a un chico y cuando han salido a la calle le están esperando como 14 o 15 jóvenes con navajas. Han salido detrás de ellos, a uno le han dado 7 pinchazos en la camisa, menos más que fue super superficial, pero otro sintió un impacto aquí. Lo llevaron al hospital y cuando lo vieron los médicos, ¿dónde está la familia de este muchacho? Yo estaba en Madrid y mi padre estaba en Barcelona con mis hermanos. Yo estaba en una chabolita que me había hecho en el patio de mi padre porque no quería participar, hermanos, y vivir en esa vida de apartado del Señor. Quería vivir en la santidad de Dios. Miren algo, escuchen, para el que quiere vivir cerca de Dios nunca habrá suficiente motivos que se van a levantar en contra tuya, pero eso no serán excusas, porque el que quiere vivir limpiamente vivirá limpiamente. Ellos se dedicaban a la estafa, a vender cosas, hermanos, de que no eran de oro, las hacían pasar por oro. Estaban en Barcelona. Y ahora le llaman y cuando va mi padre, un hombre inconverso, hermanos, le dice el médico, mire usted, tengo una mala noticia. A su hijo le han pinchado, le ha faltado un centímetro para que le llegue al pulmón. Pero lo peor de todo es que tiene una hemorragia interna y si la hemorragia no se corta, hay que operarle a vida o muerte. Y ahora miren, hermanos, mi padre a mí ni siquiera me llevaba a vender porque él decía que yo le traía mala sombra, porque cuando yo iba con él no se estrenaba, porque dice, como tu Dios no te deja que yo estafe, no permite que yo me estrene. Pero yo estaba orando, conviértelos, yo y mi compañera, conviértelos, conviértelos, conviértelos. ¿Y saben qué pasó? En ese momento que le dijo el médico, esto tiene que ser
ser algo rápido, porque si no hay que operarle. Él se acuerda que tiene un hijo que está predicando la palabra y llama rápidamente a Madrid y me dice: hijo, ora por tu hermano, que tú eres un siervo del Señor y si tú oras, Dios lo va a visitar. Hemos cogido el avión. Hemos tardado como 50 minutos en llegar allá a Barcelona desde Madrid. Imagínense los ataques diabólicos. Toda mi familia que venía en el avión me iban diciendo: oyes, aleluya, a ver qué vas a hacer tú ahora cuando lleguemos, nada más que pisemos ese terreno, vamos a ir a buscarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Imaginaros la rabia, el coraje que había, hermanos. La vida de mi hermano estaba en juego y ellos me atacaban con esas cosas, pero yo en mi mente, en el propósito, en el plan de Dios, estaba diciendo: yo reprendo todo demonio que se levante en contra de mi vida. Yo sé en el Dios que yo he creído. Dios tiene un plan, un propósito para mí, y yo no me voy a apartar del plan y del propósito. Y yo les decía: vosotros decid lo que queráis, que yo confío en mi Dios. Escúchame bien, no permitas que las circunstancias adversas que estás pasando te desvíen del propósito de Dios. Escúchame bien, aunque parezca que los ríos te van a ahogar, que las dificultades van a acabar contigo, que el enemigo parece que se está frotando las manos y diciendo: ya lo hemos conseguido, no te equivoques, escúchame bien, la última palabra siempre la tiene Dios. Miren, aquí hay hermanos entendidos en la palabra, yo lo sé, y hermanas también. Bueno, pues con todo lo entendido que ustedes son, cuando sacan un tema aquí todo el mundo se debate. Saca un tema un hermano: no, porque ese texto dice esto, no, porque aquel texto dice en el griego esto. Hoy sabemos griego, sabemos de todos los idiomas, y todo el mundo puede contradecir, pero solamente hay uno al cual nadie puede contradecirle. Cuando mi Dios habla, ¿quién le puede replicar? Cuando llega allí, hermanos, imagínense la escena. Yo con apenas 15 o 16 años, atacándome todos, entro a la habitación donde está mi hermano, le veo con un tubo puesto aquí, pongo mis manos sobre él y le digo: Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, en el nombre que sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre todo autoridad, prepárate en esta tarde. No hay un nombre con más gloria, con más categoría, con más autoridad que el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, los demonios tienen que salir corriendo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Si es para Dios, apláudele fuerte al Señor. Entro a la habitación y veo allí a mi hermano de muy mala manera. Hago esa oración sencilla por él y el médico nos había dicho: miren, vamos a esperar como una hora. Si en la hora no se corta la hemorragia, operación a vida o muerte. ¿Saben, hermanos, qué pasó? Que ni siquiera tardó como 30 o 35 minutos. Vino el médico con una sonrisa y dijo: estamos enhorabuena, la hemorragia se ha cortado. Lo que yo no sabía es que mi padre Emilio, ocultamente, él escondida, dijo: Señor, yo no te conozco, tú eres el Dios de mi hijo, que es tu siervo, no te conozco, pero te prometo una cosa: si sanas a mi hijo, primero no busco venganza y segundo me convierto completamente para ti. Y cuando Dios hizo el milagro, ¿saben qué pasó? Que aunque tuvimos muchas luchas, tuvimos muchas dificultades, toda la familia en contra, ¿saben qué pasó, hermanos? Que Dios cambió los ambientes enrarecidos, porque les voy a decir algo, escuchen, Satanás se frota las manos, porque las tinieblas solo tienen validez hasta que aparece la luz, y cuando llega la luz, se esconden las tinieblas. Escuchen, los demonios se frotaban las manos con mi familia, todos inconversos. ¿Qué va a hacer este muchacho jovencillo? ¿Qué va a hacer si él no puede? Claro que yo no puedo, ni tengo, ni valgo, pero en el nombre de Jesús puedo, tengo y valgo. Y miren, hermanos, de la noche a la mañana,
Mi padre convertido, mi hermano mayor convertido, mis tíos convertidos, mis primos hermanos convertidos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y ahora mi padre como un niño preguntándome acerca de la Biblia. Hijo, ¿y esto cómo es? ¿Y qué quiere decir la Biblia? Yo cuando le veo el cambio que ha dado, mi vida se ha transformado. Pero miren, hermanos, qué milagro de Dios, qué maravilla. De la noche a la mañana, yo ya estoy aprobado como obrero, estoy pastoreando. Y de repente se anuncia en Villaverde, dos hermanos se levantan para candidato. ¿Y quién se levanta? Mi hermano carnal y mi padre. Los dos juntos a la vez, ensayando como candidato. Y cuando venían a la casa, yo le decía, oye, tener cuidado, aquí el obrero soy yo, tú eres el padre, pero aquí el obrero soy yo, mi padre votando. Pero no solo eso, hermanos, escuchen, han pasado los años, otro hermano mío también se levantó del ministerio, y no solo Dios me bendijo con ello, porque estando en el plan y en el propósito de Dios, las bendiciones van a ser inimaginables. Mira, escúchame bien, tú piensa lo mejor para ti, bueno, pues no se acerca ni una décima a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Han pasado los años y en mi casa, mis hijos, ya tengo dos predicadores que están pastoreando, y hay un tercero que para el mes que viene comienza a predicar para la gloria del Señor. No te desvíes del propósito de Dios. Escucha, alguien alguna vez te dijo por palabra de Dios, yo tengo bendiciones para ti, yo tengo algo grande para tu casa, pero te has enfriado en el camino porque tarda en llegar, y estás diciendo, ¿será verdad? No será verdad, los demonios quieren turbarte. Te voy a decir algo, escuchen esta palabra, una profecía enviada por la voluntad de Dios no envejece, porque eso en las manos de Dios se mantiene. El que tenga oídos oiga. Todo lo que es de Dios se cumple. ¿Sabes lo que no se cumple? Cuando es algo mío, cuando es algo de mi emoción. José, vendido por sus hermanos, está en la cárcel, siendo inocente. Dos hombres tienen un sueño, y por la mañana les mira y les ve y les dice, ¿qué os pasa que os veo turbados? ¿Cómo es posible, hermanos, que un hombre vendido por sus hermanos, acusado de algo que no ha cometido, siendo inocente, se está tragando una cárcel que él no merece, pero todavía tiene la capacidad suficiente para no mirar su amargura, sino ver la turbación de los demás? Sencillamente porque los que viven en el plan y en el propósito de Dios saben en quién han creído. Y no dice, ¡ay de mí! ¡Mira la que me ha liado! Siendo inocente me acusan de culpable. Mira, mis hermanos me han traicionado. No, hermanos, él no se amarga, él sigue buscando algo más. Mira, te voy a decir algo, no quieras que Dios te lo enseñe todo en un día, ni quieras conocer toda la voluntad de Dios para ti en un momento. Dios te irá mostrando poco a poco, de vez en cuando. Habrá cosas que Dios te permita y otras cosas que Dios no te permita, sencillamente porque Dios quiere que vivamos obedeciéndole en la fe. Y para usar la fe, es que a veces no entiendo, a veces no veo, a veces no lo comprendo, pero una cosa hago, como creo, me someto. Amén. Y el que tengo oídos oiga. Os veo turbados, ¿qué os pasa? El copero y el panadero. Pues nada, que hemos tenido un sueño y no hay quien lo pueda interpretar. En Egipto no hay quien lo interprete, si son los fenómenos de la interpretación. Si tienen libros escritos acerca de la importancia de los sueños los egipcios. Si están preparados en toda ciencia, son fenómenos. Pero hay cosas, escuchen algo, hay cosas que son puestas por Dios. Y como no sea Dios el que las descubra, no hay quien las descubra. No tenemos quien nos interprete. Bueno, pues contadme el sueño. Y uno le dice, mira, veía, le dice el copero del rey, veía un sarmiento, una vid, cómo salían tres sarmientos y de esas ramas salía uva. Yo las exprimía si tenía la copa del rey en mi mano. Y le dice, esta es la interpretación, esos tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el rey te vuelve a poner en tu sitio.
El panadero que ha escuchado que a este le ha interpretado para bien, le dice: yo también le cuento al mío que seguro que también me da una buena interpretación. Pero hermanos, escuchen, aunque a veces doliéndonos en el alma, no podemos contentar a todo el mundo, sino que hay que hablar y decir la verdad de Dios. Mira, yo veía, es más bonita este sueño, ¿verdad? Si a mí me lo cuentan, como yo no tenía la interpretación, yo lo hubiera interpretado mal, claro. Mira, he visto unos canastillos encima de mi cabeza, venían las aves del cielo y había ahí de toda clase de bollos, de pastelero, bueno, impresionante, venían las aves del cielo. Y dice: bueno, pues esta es la interpretación, que de aquí a poco te van a cortar la cabeza, amigo. Pero hombre, si a este la has interpretado bien, sí, porque para ese es una interpretación, pero para ti es otra. Pero él tuvo la capacidad y la valentía de decir la verdad. ¿Saben algo, hermanos? Hoy necesitamos gente que no hiera, no, gente que diga la verdad. Y diciendo la verdad podemos sanar a mucha gente. ¿Saben cómo herimos? Cuando no decimos lo que tenemos que decir. Dice la Biblia que al copero le han soltado, y cuando le van a soltar le dice José, y ya termino, le dice José: por favor, acuérdate de mi hombre, que fui vendido como esclavo. Me han acusado de este pecado que yo no he cometido. Por favor, cuando estés ahí donde Faraón, háblale de mí. Le dice: no te preocupes, que yo hablo de ti. Mira, desde ahora eres mi mejor amigo. No te preocupes, nada más que salga, estás tú fuera. Te voy a dar una bendita. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que desde que se lo dijo hasta que Dios movió los hilos, pasaron 2 años. 2 años en la cárcel más, esperando, aguantando, soportando. Pero a los 2 años, dice la Biblia, Faraón tuvo un sueño. Y por medio del sueño, que ve 7 vacas gordas, hermosas, y luego otras 7 flacas que se comen las gordas, pero siguen siendo flacas y de mal ver, las 7 espigas preciosas y 7 espigas solanas que no se atan tampoco. El faraón está turbado. ¿Quién puede interpretar? No hay nadie, no hay nadie. Y ahí está el copero escuchando y dice: ay, ahora me acuerdo de mis males. A buenas horas, ¿eh? Tardó 2 años para acordarse. Ahora me acuerdo de mis males. Te digo algo, aunque el hombre se olvide, Dios no se olvida. Guarden esta palabra. No se preocupe, que Dios dará sueño al que tenga que dar sueño, pero también quitará Dios el sueño al que tenga que quitárselo. ¿Lo han oído? ¿Lo repito otra vez? Lo repito. No se preocupe, que usted está en el plan y en el propósito de Dios. Y si la gente no se acuerda de usted, ya dará Dios un sueño o le quitará Dios el sueño a alguien. Y le dice: hay uno en la cárcel que a mí me interpretó, es un fenómeno, me acuerdo de mis males. Mira, él lo me dijo, rápidamente llamarlo. Ya saben toda la historia, se cambia de ropa, se afeita y lo presentan delante de Faraón. Y ahora le cuenta el sueño. Y cuando le cuenta el sueño, él no necesita decir: bueno, voy a meditar, esto es muy difícil, la verdad que la cosa es complicada como para darse persona que va, hermano. Él seguida que le dice el sueño, le dice: esta es la interpretación, porque hay algo muy sencillo, hermanos. Quien tiene, tiene. Y no hay más. Hermanos, ¿para qué decir no sé? Puede ser así, si no lo sé, vamos a buscar a otro que lo sepa. Si yo no puedo hacerlo, que lo realice otro. Pero hoy hay mucho orgullo y yo quiero hacerlo todo y saberlo todo. Por eso a veces las cosas salen tan mal. Hoy necesitamos humildad para saber lo que tengo y hasta dónde llego. Y dice la Biblia, lo llamaron, le dio la interpretación: mira, estos son 7 años de abundancia, luego vienen 7 años de escasez,
Y ahora dice, provéase faraón de un hombre inteligente que esté a cargo, que ponga graneros, que ponga las ciudades, que lo llene todo, que recoja para cuando venga la escasez. Y ahora faraón le mira a sus siervos y dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre más justo que este? Un hombre con más visión que este. Pero no es el que acusaban, no es el que vendieron sus hermanos, no es que es lo que el todo le iba mal. Sí, eso era momentáneamente, pero Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un plan con él. ¿Y saben cuál era el plan? Dios lo quería preservar, lo quería guardar para cuidar de su pueblo que llegaba de camino. Porque Dios no hace las cosas por hacer. Cuando Dios hace algo, siempre hay un propósito detrás. Y se pone José como el dueño de toda la tierra. Porque Dios bendice a aquellos que son fieles, que no se mueven fácilmente. Miren, hermano, siento de Dios de decir esta palabra. Hay gente desilusionada que han dejado de esforzarse porque se olvidaron de lo que Dios tenía para ellos. Se conformaron, se cruzaron de brazos, no se esforzaron y se quedaron dormidos. Pero yo te digo en esta tarde, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todavía para ti hay oportunidad. Todavía Dios tiene mucho para tu casa. Todavía Dios tiene mucho para tu familia. Solamente hace falta algo: vivir en el propósito de Dios. Así que les dejo con esta sencilla palabra. Yo quiero vivir en el propósito de Dios. Quiero vivir en su voluntad. Aunque nadie se acuerde de ti, pero tú siempre haces el bien. Mardoqueo está en la puerta del palacio. Ya saben toda la historia. Mardoqueo y su sobrina Esther está en la puerta del palacio. Está en la puerta del palacio. Escucha que hay unos hombres que están ideando un plan para matar al rey. Ahora Mardoqueo, que se entera, sabe lo que hace, se levanta y lo denuncia. Dice, investigaron, dice, y se dieron cuenta que el asunto era verdadero. Metieron preso a esos hombres, dice, pero a Mardoqueo no le hicieron ni caso. Te voy a decir algo en esta tarde: no hagas las cosas buenas para ser visto. Haz las cosas buenas porque te nacen de corazón. Pero ¿saben qué pasa? Que si Dios tiene que quitarle el sueño a alguien para bendecirte, lo quita. Lo mismo que dio sueño Dios a Faraón para sacar a José. Dice que en cierta noche el rey no puede dormir. Pero ¿cómo no va a poder dormir con todas las comodidades que tiene? ¡No lo puede dormir! Y ahora dice, traerme el libro de las crónicas de aquí de la ciudad. Y empiezan a leer y le cuentan la historia de Mardoqueo. Había un hombre llamado Mardoqueo que dio denuncia que iban a matar al rey. Y ahora dice el rey, ¿qué se hizo con este hombre? ¿Se le ha dado un presente? ¿Se le ha dado un regalo? Y dice, no, no se ha hecho nada con él. Pero él seguía siendo el mismo. Porque hay gente que hace las cosas para ser reconocido. Y si no me aplaudo la gente, no lo hago. Y si nadie me lo valora, no lo hago. Te digo algo, hermanos. Es el tiempo de hacer las cosas porque las hacemos por amor a Dios. Y porque vivimos en el propósito de Dios. Y tarde o temprano, Dios bendice y justifica. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Y hasta otro día, que Dios nos traiga por aquí. Un abrazo para todos.